Bienvenidos una semana más a nuestra comarca. En el programa de hoy repasamos, como siempre, toda la actualidad municipal de la semana en Camargo, de la mano de la alcaldesa Esther Volado y concejales que abordarán para nuestro programa algunos de los temas que trataremos hoy. Camargo aprueba el allanamiento parcial sobre las reclamaciones de cantidades presentadas por miembros de la antigua Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. La fiesta homenaje a Pedro Velarde y al Camargo de su tiempo, celebrada en el municipio el pasado fin de semana, ha incrementado en su programación las representaciones teatrales y las recreaciones históricas. La empresa EcoHidros, miembro del Foro Innovación de Camargo, ha sido reconocido como uno de los Best Light Projects concedido por la Comisión Europea. Camargo acoge la décima edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria con actividades que abordan temas como las nuevas tecnologías, la seguridad internacional, las criptomonedas o la promoción del patrimonio cultural. El ayuntamiento ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de más de dos kilómetros de cable de tierra de alumbrado público que ha sido sustraído de diversos lugares del municipio. A licitación el contrato para la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en la playa artificial de Punta Parayas con el objetivo de velar por la seguridad en este entorno. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado el inicio del expediente para sacar a licitación el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la coordinación de los alojamientos tutelados de Camargo. Un año más, el Ayuntamiento de Camargo colabora con las acciones contra el tabaquismo impulsadas desde el Centro de Salud Camargo Costa. El concurso de pintura rápida organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento se celebrará el domingo 10 de junio en el barrio Somavilla de Camargo Pueblo. El Ayuntamiento de Camargo ha aprobado en el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, con los votos favorables del equipo de Gobierno Izquierda Unida y el concejal no adscrito Marcelo Campos, y el voto en contra del Partido Popular, autorizar el allanamiento parcial sobre las reclamaciones de cantidades presentadas por miembros de la antigua Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, sobre remuneraciones correspondientes al periodo comprendido entre junio del 2015 y enero de 2016. Se ha dado luz verde al reconocimiento de unas cantidades que ascienden a 144.700 euros entre salarios y abonos a la seguridad social correspondiente a ese periodo. En este punto también se ha aprobado iniciar expediente disciplinario por incumplimientos de la ley de incompatibilidades por parte de miembros de la antigua agrupación durante periodos en los que prestaron su servicio, lo que podrá dar pie a que tengan que reintegrar cantidades que les hayan sido abonadas. La alcaldesa Esther Volado ha señalado que es un asunto que se ha llevado a pleno por responsabilidad, a pesar de que, en su opinión, se trata de una reclamación injusta. Bueno, yo creo que era por responsabilidad. Siempre hemos defendido a los trabajadores y seguiremos haciéndolo como equipo de gobierno, pero lo que no vamos a hacer es apoyar injusticias. Creo que las reclamaciones eh, en este aspecto, por una parte de, de los bomberos, eh, no es justa. Están reclamando cantidades de dinero en meses que no estaban trabajando. Y por ética y por responsabilidad, creo que eso, eh, debemos, da, debíamos hacer ese paso por, por, por los vecinos, ¿no? por, por, los, por luchar por los, por los intereses de los vecinos y por el resto de los trabajadores de municipales, ya que nos parecía injusto el planteamiento que, que, ellos, que ellos quieren hacer. Camargo celebró el pasado fin de semana su fiesta homenaje a Pedro Velarde y al Camargo de su tiempo con una programación muy completa de actividades. Este año se ha incrementado el número de representaciones teatrales para acercar aún más los hechos de aquellos tiempos a los camargueses y se ha apostado por una mayor participación vecinal. Además de las novedades también se han llevado a cabo otras actividades ya consolidadas como es el tradicional asado popular o el mercado tradicional montañés. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ha hecho un balance positivo de esta fe. Festividad, a pesar del mal tiempo volado, ha señalado que seguirán apostando por este formato más cercano y participativo. El formato utilizado este año, que es parecido al, al formato utilizado en circán y que tanto éxito ha tenido en las otras dos ediciones, creo que ha sido bonito para todos los vecinos con esas micro representaciones eh, por todo el casco urbano. Y bueno, seguiremos apostando en el año que viene, eso sí, en hacerlo en, en tiempo y forma, como creo que ese es lo correcto, y apostando por este, este modelo que está dando buen resultado y que la gente gusta por la cercanía que tiene con los ciudadanos. El proyecto denominado Roen Más, en que participa la empresa Ecohidros, miembro del Foro Innovación de Camargo, ha sido reconocido como uno de los Best Life Project que ha concedido la Comisión Europea en el ámbito del medio ambiente con la finalidad de poner en valor aquellas iniciativas cuya aplicación a gran escala supondría un alto impacto ambiental positivo. El trabajo que ha realizado esta empresa del Foro Innovación Camargo está destinado a la mejora de la calidad de las aguas y de su descontaminación y ha formado parte de la veintena de proyectos a nivel continental que han sido destacados en su categoría medioambiental con mayor proyección para ser aplicados a gran escala. Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de tres años y constituye una solución innovadora a un problema ecológico a escala internacional como es la eutrofización de las aguas es decir, la acumulación de residuos orgánicos en lagos, ríos o embalses. El ayuntamiento colaborará un año más con los cursos de verano de la Universidad de Cantabria a través de una oferta formativa con el objetivo de dirigirse a un público variado con un abanico amplio de intereses. Este programa que se desarrollará en Camargo este verano incluirá cursos sobre robótica y programación, patrimonio cultural y turismo, así como geopolítica y seguridad con la presencia de expertos internacionales. La regidora ha destacado que este año estos cursos de verano alcanzan su décima edición en el municipio, consolidando el vínculo del ayuntamiento con la universidad pública y la apuesta conjunta de ambas instituciones por ofrecer una programación de vanguardia. Además de los cursos, se celebrarán otras actividades de temática de gran actualidad y conferencias gratuitas abiertas a las que se abordarán cuestiones como el periodismo de investigación y la innovación en las empresas de Camargo. En lo que se refiere a los cursos en sí, entre el 2 y el 4 de julio se celebrará en el Centro Municipal de Empresas el titulado Robótica, Arduino y Hardware. Entre el 9 y el 10 de julio, un total de 40 alumnos podrán participar en La Vidriera en el curso sobre Formación de Guías para Cuevas con Arte Rupestre. Y y finalmente el tercero de los cursos se titula Panorama Estratégico Global de Seguridad 2018. Se desarrollará entre el 18 y el 20 de julio en la Vidriera. El Ayuntamiento ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de más de dos kilómetros de cable de tierra de alumbrado público, que ha sido sustraído de diversos lugares del municipio, como el barrio Ladredo, el barrio Monasterio, el barrio La Cerrada, el carril bici de Punta Parayas y la urbanización Plaza María Blanchard. El ayuntamiento ya está trabajando para reponer a la mayor brevedad este cableado de cobre y que estos hechos ocasionen las menores molestias a los vecinos. Se calcula que el coste será de unos 4.000 euros de material más la mano de obra. La alcaldesa ha hecho un llamamiento a los vecinos para que colaboren y que, ante cualquier circunstancia, pongan en conocimiento del ayuntamiento los hechos. Yo aquí invito y de verdad quiero que participen todos los vecinos que nos ayuden a acabar con, con estos eh, actos vandálicos que suponen una alta carga para las arcas municipales. Y bueno, pues todos tenemos eh, encima o llevamos todos con un móvil simplemente con que hagan una foto cuando vean un comportamiento extraño por algo y lo pongan en nombre de, en, en conocimiento del ayuntamiento. Nosotros somos los que vamos a, a denunciar y a dar el paso pues para, para conseguir acabar con, con esto. Según ha detallado Ángel Lavín, concejal del área, ha sido el 24 de mayo cuando se ha tenido constancia de estos robos, pero se desconoce desde cuándo pueden estar ocurriendo los hechos, debido al método utilizado por los autores de los robos. Estos han destornillado primero las tapas de las farolas, después han cortado el cable y finalmente han vuelto a colocar y atornillar las tapas sin dejar marca ni daño alguno. Al ser toma de tierra, la sustracción del cable no ha afectado al alumbrado de las farolas, por lo que ha sido aún más complicado detectar los hechos. El ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en la playa artificial de Punta Parayas, con el objetivo de velar por la seguridad en este entorno y atender cualquier incidencia que se produzca relacionada con acciones de salvamento acuático o aplicación de primeros auxilios. Se trata de un contrato por un año de duración y un posible año adicional de prórroga y un importe de licitación anual de 16.528 euros. Entre los criterios de adjudicación se evaluarán aspectos como disponer de medios para facilitar a las personas con diversidad funcional el baño en condiciones de seguridad y la disposición de un centro de coordinación de playas que esté atendido durante todas las horas del servicio para asegurar la atención adecuada. Además, entre los requisitos exigidos se requerirá certificación y acreditación en relación a trabajos relacionados en este servicio y la indicación del personal técnico deberá contar con la titulación suficiente. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado recientemente el inicio del expediente para sacar a licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la coordinación de los alojamientos tutelados de Camargo, por un importe anual de 577.200 euros y un plazo de ejecución de dos años más otras dos posibles anualidades de prórroga. La alcaldesa Esther Bolado ha destacado la importancia de estos servicios que desde hace años presta el ayuntamiento, ya que sirven de apoyo para aquellas personas que requieren de algún tipo de ayuda a la hora de realizar determinadas tareas que no pueden efectuar por sí mismas al objeto de mejorar su calidad de vida y su bienestar. Igualmente, la regidora ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno por continuar reforzando el apoyo a aquellas personas que, por su edad, situación económica o por su estado de salud, precisan de mayores cuidados, como lo refleja el incremento de las partidas de carácter social del presupuesto del 2018, que crecen hasta superar los 1,8 millones de euros frente a los 1,2 del último presupuesto elaborado por el Partido Popular en la anterior legislatura. Un año más el ayuntamiento ha colaborado con las acciones contra el tabaquismo impulsadas desde el Centro de Salud Camargo Costa, apoyando la campaña informativa que ha llevado a cabo. A través de esta campaña en la que también colabora el Club de Remo Valle de Camargo, se ha colocado un puesto informativo en el mercado semanal de Maliaño y en el mercado ecológico celebrado el pasado jueves en el Parque Lorenzo Cajigas. Los profesionales de este centro de salud han informado a los vecinos sobre los beneficios de dejar de fumar, alertan acerca de los perjuicios que acarrea la adicción al tabaco e informan sobre los recursos que los fumadores tienen a su disposición para ayudarles a abandonar este hábito. El centro de salud Camargo Costa ha puesto en marcha esta campaña con motivo del Día Mundial sin Tabaco que la Organización Mundial de la Salud ha conmemorado el pasado jueves 31 de mayo. El Ayuntamiento de Camargo celebrará el domingo 10 de junio el vigésimo noveno concurso de pintura rápida al aire libre en el barrio Somavilla del pueblo de Camargo, con 2.700 euros de premios en metálico, además de otros regalos. Este certamen que despierta año tras año un gran interés entre la población se organiza a través del Centro Cultural La Vidriera, va más allá de su vertiente artística al desarrollarse cada año en una zona concreta del municipio, lo que permite que vecinos y visitantes conozcan también otros rincones del valle. La técnica será óleo o acrílico sobre lienzo y el concurso se desarrollará de 10 y media de la mañana a cinco y media de la tarde. El nombre de los ganadores se dará a conocer en un acto que se celebrará ese mismo día en la vidriera a partir de las 7 de la tarde y tras la entrega de premios se inaugurará la exposición en la que se podrán conocer todas las obras presentadas a concurso. Las personas interesadas en participar tendrán de plazo para inscribirse hasta el 6 de junio a través de la web o directamente en la vidriera junto con el boletín de inscripción y una fianza de 10 euros que se les devolverá una vez finalizado el concurso. este domingo tendrá lugar esta actividad organizada por el ayuntamiento de camargo en colaboración con el consistorio anfitrión y de la junta vecinal de maliaño la alcaldesa de camargo esther bolado ha animado a los camargueses a tomar parte en esta salida ya que se trata de un evento tradicional de la oferta de ocio del municipio de camargo y que constituye además una oportunidad excepcional para disfrutar de un día de hermandad entre vecinos. Y el destino de este año de la excursión del pueblo es en Ramales de, de la Victoria, un, un enclave en el que nunca un pueblo en el que nunca habíamos estado. Y bueno, nos trasladamos allí el 3 de junio eh, con la, con la única pretensión de pasar una jornada de convivencia entre todos los vecinos de Camargo y entre todos los vecinos de, de Ramales, eh, unir lazos y, y, y pasarlo bien. ¿no? En definitiva, de eso se trata la, la excursión del pueblo. Los participantes saldrán en autobús desde la vidriera a las diez y media de la mañana y una vez en ramales serán recibidos por las autoridades locales. Tras este acto se llevarán a cabo actuaciones de los grupos folclóricos de Camargo y de la banda municipal de ramales. Y después de conocer el casco urbano de esta localidad, a las dos y media se celebrará la comida en el polideportivo El Regato a base de patatas con marisco pan, bebida y postre. Tras la sobremesa se celebrará baile en la Plaza de los Duques de la Victoria y para las 8 de la tarde se prevé el regreso a Camargo. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana aquí en Popular Televisión repasando, como siempre, toda la actualidad municipal de la semana en Camargo.